Amigos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Les damos la bienvenida al Alfredo y yo al show de pronósticos de Gulfstream Park. Hoy tenemos 10 competencias en el programa. En la quinta competencia empieza el Rainbow Six. Así que vamos de una. A ver, entonces, dame tu bienvenida nuevamente y vamos entonces a ver buenas los tickets. Buenas tardes, Claudia. Mucho tiempo sin verte. Vamos a ver los tickets de Hipica TV para el show de Gulfstream Park. Ahí está el Olympic Fight por $54. Tenemos... dos dobles líneas, la segunda 1 y 2, en la quinta 1 y 6, y el ticket del Pick 6 de Pedro Casella va a aparecer en pantalla por 115.20. Y en la novena carrera, el número 5 es la base de Pedro. Se trata del ejemplar Yes for Less, que también es parte del Stronach 5. Y vamos a ver el ticket de este servidor, un ticket por 64.80. Y nuestra base corre en la séptima al 7 de la suerte. Me gusta ese número. El ejemplar Very Amusing con Tyler Gafalión es la base de nuestro ticket. Y vamos con el pronóstico, Claudia. Así es. Vamos a empezar entonces con la primera válida. Se trata de un main por 12.500, 6 furlones. Una carrera bastante discreta. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, una carrera donde les recomiendo multiplicar Blessed by the Best con Tyler Gafalión. Un puesto algo incómodo. Pero Jorge Delgado, que viene a reclamar este ejemplar, tiene 29% cuando presenta su ejemplar en la siguiente salida con opción a la victoria. El 6 Rigs for Reward, un caballo que le ha costado romper el maiden. Dos places consecutivos, 7 libras menos con Alberto Burgos. Colóquenlo en el ticket y los que puedan agregar a Arboy Evans, háganlo. Un ejemplar rápido lo monta José Luis Ortiz. Si este caballo lograra salir libre adelante, pudiera tratar de dar sorpresa de punta a punta. Vamos entonces a la segunda válida, la sexta competencia que empieza el Epic 5. Vamos a verlo ahora en pantalla. Ahí va a aparecer el ticket de Hipica TV, el de Pedro por $72. Y en la novena el 5, Yes for Less. Es la base de Pedro para el Pick 6 y también para el Late Pick 5. Vamos entonces con el pronóstico de esta sexta carrera. Les recomiendo tres ejemplares. El 1, Arcelor, la de Jorge Navarro. Un ejemplar que viene de ganar dos carreras seguidas. Ha ganado con bastante holgura, muchísima oportunidad para ella. La monta José Luis Ortiz, especialista con ejemplares en velocidad. Su hermano, Irado Ortiz, monta Princes Latina. Otra que posee velocidad. Ahora en las manos de José Gallego, la hija de Dios Charlie. Un ejemplar que está corriendo muy bien en estos grupos. Y Baby Ice, la número 5 con Paco López. Esta corre colocada detrás de la velocidad. Y si estos dos llegan a disputar la punta en parciales muy rápido, Paco pudiera tratar de liquidarlos al final, Claudio. Vamos entonces a la séptima competencia del programa que empieza el Epic 4. Se trata de un claiming por 6.50 acondicionado para ganadores de 3 en distancia de 6 furlones. Ahí tienen el ticket para el director, $18, y la línea en la séptima, el número 7. Así es, para el director, porque nuestro director es bastante comedido con su cartera. Este ejemplar Very Amusing en esta carrera lo tenemos como base con Tyler Gafalión. Viene de ganar con extrema contundencia su más reciente. Jorge Delgado lo reclamó justamente en esa carrera. 29% efectividad, ya lo habíamos dicho antes, con otro presentado, cuando viene de reclamar un ejemplar para que logre la victoria. Y con Tyler Gafalión nada más tiene 43% efectividad Jorge Delgado. Esta es tu línea, sí, ¿verdad? Very Amusing, así es nuestra base para el Pick 6, también para el Late Pick 5. Ha corrido 4 veces los 6 furlones y no ha tenido suerte. Vamos a esperar que cambie la suerte, bueno, el día de hoy. Este ejemplar corre bien estas distancias cortas y, repito, ganó de manera muy contundente. El caballo está, como dicen en el argot, fit, está en forma. El tordillo Grand Grey Frost, el número 8, es su rival, un caballo que en la corta no tiene mucha experiencia. Ha corrido contra mejores, pero, repito, viene a la corta. Vamos a ver si logra agarrar el tranco de la carrera. Y cerramos con el número 3, el ejemplar Silent Tiger. Un ejemplar que también corrió contra mejores, ha venido decayendo y debería estar entre los primeros con Emicel Jaramillo. Pasamos ahora a la octava competencia del programa, un National Claiming por $12.000 en distancia de una milla. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, tres ejemplares para mí. Encabezamos con Dizzy, la número 5 con Rajiv Marash, un ejemplar que viene de un buen placer, la hija de Carling, un pedigrí excelente para la distancia, primer chance. El número 1, Flashing Diamond, la más ganadora del grupo, 8 victorias tiene esta yegua. Sale disparada adelante y si no la pelean, esta yegua se crece. Mucho cuidado con ella. Y Charlie Turner en tercer término con Luis Sáez, que anda inspirado. Ha ganado 3 veces, 2 días consecutivos. Esta yegua en esta distancia le cuesta un poquito, pero el grupo es flojo y ella pudiera sorprender. 5-1-2. Así ves. Así que pasamos entonces ya a la novena competencia del programa. Ocean Claiming por $50.000 en distancia de una milla para potros de 3 o más años de edad. ¿Qué te gusta a ti? Una carrera pareja y complicada, en mi opinión. Pedro se animó a colocar a Yes for Less, el número 5, como base con Luis Sáez. Un caballo que en esta distancia en la arena no la ha corrido y en la grama ha llegado, pero con cierta dificultad. Tengo algo de duda por eso para colocarlo. Yo no soy escaparate de nadie. No me gustan para nada ninguna de las sus dos líneas. Caramba, muchísimas gracias. Esperemos que... Usted tiene el compromiso ahora de colocar una en Twitter. No, 100%. Es que apenas abrí, lo vi
la que me gustó, pero estoy sorprendida yo por la quiero línea. Ver la yo suya. Yo voy a ligar las líneas de ellos, pero de usted verdad. Usted va a colocar una y la vamos a colocar en video hípico. Drama in Dixie, la número 8, la de, conduce Joe Bravo, una hija de Big Drama que ganó un gran forma en su más reciente, fue por descalificación, es un ejemplar que posee capacidad para la distancia. Y cerramos con el 6, I'm More Ready, de Alexis Delgado con Irado Ortiz. No ha corrido en la arena, pero es una hija de More Than Ready, debería defenderse en la arena, así que esas tres. Pasamos entonces a la última competencia de hoy, la décima, un claiming por $16,000, condicionado para ganadores de dos, en distancia de una milla en grama. ¿Cuál es tu pronóstico? Entró el número 15 a la carrera y lo voy a dar en primer término. Chasing Elicity con Cristian Torres, un ejemplar que corrió muy lejos en su más reciente con muchos tropiezos, 5 libras menos. Y John Service tiene 19% efectividad luego que reaparece sus ejemplares. Peligrosísima esta competidora. La número 5, Fantastic Kingdom, que venía atropellando su más reciente, quedó de turno con esa buena actuación. El número 8 en tercer término, por acá se nos perdió, Regal Romance con Irado Ortiz, un ejemplar que ha corrido contra mejores, le ha costado romper una segunda victoria en su campaña, pero siempre está figurando. Y colocamos una sorpresa en la número 2, que le vamos a decir quién es, Speed to Tomb, con José Luis Álvarez, el mexicano, un ejemplar que también viene bajada de nivel. Es una yegua que viene llegando cerca. Yo sospecho que puede hacer una buena carrera. Y José Luis Álvarez es especialista en estos batacazos cerrando la jornada. Así que 15-5-8-2. Así es, tienen toda la información para el día de hoy en Gossip Bar. Vamos a ver nuevamente los tickets en pantalla para irnos directamente entonces al pronóstico de la primera competencia. El Lorel Par, muy breve, ya viene a Claudia. 54 horas Lely Pick 5, lo tienen en pantalla. Vamos a ver el Pick 6 de Pedro. Con Yes for Less, el número 5 en la novela. Recuerden que Claudia va a colocar en su Twitter una línea. Vamos a ver cuál es. Vamos a ver el ticket que de servidor. Que va a tener más sentido que la que ustedes dos. 64,80, el pick 6 de este servidor. El número 7 es nuestra base. El ejemplar Very Amusing en la séptima. Ahí está el Lapify de Pedro. El número 5, el ejemplar Yes for Less en la novena como su base. Y cerramos con el Lapify 4. Económico, $18, se lo recomiendo, Claudia, con Very Amusing, el 7 en la séptima, el número de la suerte, y esperamos ver su best bet colocada en las redes sociales. Sin ninguna excusa, tiene que ganar hoy. En minutos ya lo publicaré, un best bet, porque de verdad, amigos, necesito darles una información, porque estos best bets que les están dando el equipo me parece de verdad muy arriesgado. Yo no sé escaparte a nadie, la verdad que los vi y yo dije, esta mira, esto no lo me parece un best bet. Y rece bastante que gane. Seguimos con más de Hípica TV, y abrir el pronóstico de Claudia y la primera, Laurel Park.